Yellow submarine. We all live in a yellow submarine.
Sunshine, let the sunshine in.
calles oscuras están y la luna es la reina que brilla ante mí. Miedo no, no tendré, oh no, me asustaré siempre y cuando tú te quedes junto a mí. ¡Qué energía tenemos! ¡Qué energía han desplegado en esta obertura maravillosa! ¿Y cómo se les nota desde ahí atrás, Eloisa? Madre, bueno, si ustedes lo han pasado bien, no les cuento Ale y yo. Bueno, hemos saltado, bailando. Yo salí ya hasta desmelenada. Me peiné mucho, pero mira, no me sirvió de nada. No, ¿te das sigue cuenta? Bien, sigue bien. Está preciosa, Eloisa, ¿eh? ¿O no? Bueno, bueno, y no vean ustedes aquí el Ale, qué guapo está. De verdad que me hace muchísima ilusión. Hombre, para una vez que vengo, me arreglo, digo yo. Me hace muchísima ilusión estar esta noche aquí con todos ustedes. Además, estamos en directo en Televisión Canaria y es un placer. Es mi primera vez presentando esta gala de elección de la Reina del Carnaval. Mi primera vez con Ale también y espero que sigamos repitiendo. Esto es el comienzo de una buena amistad. Desde luego que sí. Que ya lo era. Bueno, muchísimas gracias a todos por estar aquí. Gracias por vernos todos en casa, que sé que hay muchísima expectación con esta gala. Muchísimas gracias a todos los compañeros de la prensa, que como ves está esto abarrotado. Una abertura sensacional, les ha gustado, ¿a que sí? Yo creo que se merecen un aplauso mucho más fuerte. ¡Fuerte! Porque esto ha sonado de maravilla. ¡Qué voces! ¡Cómo han bailado!
Y sobre todo una cosa muy importante, se ha visto espectacular por televisión, que hemos visto la realización del amigo, pues, Víctor Falcón, que no podía ser, bueno, no podía ser otro. Tú, tú te lo conoces de la casa. Desde luego que sí. Bueno, esta noche, Elisa, va a ser una noche especial. Yo quiero compartir que para mí, aparte de estar contigo, que ya empezamos juntos, puedo decir, es muy especial estar aquí esta noche y poder formar parte de este carnaval que cada año lo suelo ver desde el frío. El año pasado tuve la suerte de verlo como jurado, tener los nervios que ahora hablaremos con ellos. Y nada, yo quiero plantear una cosa. Esta gala se ha hecho y va a salir adelante gracias al esfuerzo de miles de personas. Todos lo sabemos, yo he formado parte del carnaval, todos los que están aquí también lo saben. Así que les voy a pedir que por un rato, durante 3 horas, nos olvidemos de los problemas, de los partidos, de los jefes, de si las novias, el exnovio, los estudios y el trabajo, y nos dediquemos a soñar, señores. Que es carnaval y hemos venido aquí a pasarlo bien, ¿les parece? No es para comérselo, no es para comérselo. Ah, bueno, digo yo. Va a ser una noche muy especial, llena de luz, llena de color, llena de muchas sorpresas, de homenajes, de reencuentros, pero por supuesto la parte más importante de toda la noche son nuestras 12 chicas, nuestras 12 candidatas que están espléndidas, con 12 fantasías espectaculares que Ale y una servidora hemos visto ya. Y luego hay otra parte importante en una gala de estas características, que son los miembros del jurado. Y difícil, y ya difícil. Te digo, el año pasado estuve ahí y sé que se toma con mucha seriedad, que se les cita con horas de antelación, que se les explica las bases, hasta los que vienen de fuera les queda bien claro que la gala de la reina del carnaval de Tenerife es el momento más importante del año. Yo digo, si me dijeran, bueno, ¿qué te ha parecido la abertura de la gala? Yo diría, pues, una frase que ustedes conocen de una mujer a la que quieren muchísimo, que es Chona, que diría, chacha, yo me quedo. ¡Ay, Dios mío! Bueno, ya ¿cómo es? ¿Cómo es eso? ¿Cómo es Ay, eso? ¡Dios mío! Eso, sí, sí, no, mira, y ¿sabes qué? Estoy viendo, ustedes desde aquí no lo ven, pero yo lo estoy viendo. Esta noche no solamente tengo a este hombre guapísimo, a Ale, conmigo, sino que tengo otro hombre guapo, un hombre que ustedes conocen de sobra, que no necesita presentación, y yo que me imagino, porque es un josicudo y se quiere meter en todo, y está con los miembros del jurado. Y digo yo, no les voy a decir ni cómo se llama ni quién es. ¿Les estás convenciendo para que se hagan la tarjeta de Maya? Manolo Artile, buenas noches. Fuerte aplauso. Alex, buenas noches. Buenas noches. Yo creo que lo más importante es demostrar que Santa Cruz tiene un carnaval único. Y eso de único va por su gente. Así que vamos a dar un plano general de este recinto ferial y vamos a dar un fuerte aplauso a todos los que nos están viendo en casa para que sepan ¿dónde está el mejor carnaval? ¡El de Santa Cruz de Tenerife! Y a quienes nos siguen a través de internet y a través de la radio, a todos ellos, aquí estamos, Manolo, y con los miembros del jurado. Creo que no hay duda. Por cierto, Eloisa, un cuerpo así, imagino que con Vitalinia, ¿no? Sí, todo el día compensando. No, a mí con el Vitaline me va bien. Cuando anuncie el verde, entonces sí que la voy a liar. Bueno. Oye, ustedes se forran, ¿eh? A publicidades se forran, ya veo. Bueno, aquí me tienen con los miembros del jurado. Voy a presentarles a los que tienen esta noche la difícil tarea. Vamos a poner, a ver si podemos un poquito más de luz, por favor, a esta zona. Y así nos encargamos de contarles quiénes son los miembros del jurado. Si no, me voy a tener yo que desplazar hasta otro sitio. En primer lugar, damos la bienvenida a Juanmi Márquez, es iluminador de cine y fotógrafo multidisciplinar. Bienvenido, Juanmi. Damos también la bienvenida a Patricia Fuentes Hernández, es decoradora y empresaria. Toño León, pintor y escenógrafo del escenario del cartel, del escenario de este carnaval, que no, del cartel 2012. Laura Martín León, modelo y musa del cartel del carnaval, guapísima. Así te fotografió Alfonso Bravo. Un hombre que de moda sabe muchísimo gracias a ese proyecto fantástico del Cabildo Insular de Tenerife, Tenerife Moda. José Eugenio Sánchez Josep, director del programa Tenerife Moda del Cabildo Tinerfeño. Mi querida Verónica, creo que a Alex le suena, Verónica Echegui. Lo va a conseguir. Está nominada a los premios Goya. Es guapísima y casi es una chicharrera más. Aquí la tienen. Mira qué guapa. Oye, Verónica, antes de continuar con Alfonso, ¿ilusionada por esta noche, por estar en Tenerife? Sí, boba, como ha dicho Eloisa. Y encantadísima, adoro esta tierra. Chiflada casi, ¿verdad? Chifladísima.
Bueno, bienvenida. Damos la bienvenida, como no, esta noche al fotógrafo Alfonso Bravo. Este fotógrafo internacional es el culpable de que este año tengamos un cartel fantástico. Guapo. Y por supuesto, Pilar Molina Gran, gerente de la empresa El Chador, dedicada a vestuario de moros y cristianos. Damos la bienvenida a Javier Eloy Campos Torres, director de la Escuela de Arte Superior de Diseño Fernando Esteves. Bienvenido, Javier. Y nos acompañan esta noche también Ascensión Gómez Llanes, diseñadora del colectivo Tenerife Moda. Manuel, que nos hará bailar esta noche con la música de Ray Castellano y también, como no, con el morocho Yanae. Y a un hombre que de música y de cine sabe muchísimo. Es Víctor Navarro Reyes, gran compositor de bandas sonoras. El amigo Diego Navarro Reyes. Bienvenido, Diego. Oye, ¿qué te ha parecido, Diego, la obertura? Pues me ha parecido una explosión de ilusión, de color, de ritmo y sobre todo de felicidad. Felicidad es lo que queremos que esta noche ustedes transmitan y que desde este Centro Internacional de Ferias y Congresos se transmita. Bueno, voy a seguirles contando que en el jurado no estamos solos. Hay una parte quizás más oficial, como es el caso de la secretaria María Vidal Conesa, la notaria que se encargará de tomar fe esta noche, María Avia Rodríguez, y los representantes de los diseñadores, con voz y sin voto, José Francisco Rodríguez Pérez y Ángel Ramos González. Permítanme esta noche decirles que estamos todos, que está todo Tenerife en casa, y que me permitan dar la bienvenida al presidente del Ejecutivo Canario, Paulino Rivero, al presidente de la isla de Tenerife, Ricardo Melchor, y por supuesto al que esta noche proclamará por primera vez a la reina de nuestra ciudad. Me refiero a José Manuel Bermúdez, pero eso será al término de esta gran gala. Eloísa, Alex, llega el momento de conocer... Más importante. A las candidatas. Pero no te voy a dejar ahí, usted se viene al escenario con nosotros. Venga, tiro para arriba. Se suma a esta fiesta. Nosotros abrimos hueco en el escenario porque llegan ellas, señores. Las protagonistas de la noche, que son nuestras chicas. Tenemos tres bloques. Vamos a conocer ahora la primera, la segunda, la tercera y la cuarta. Estos son nervios. ¿Tienen ganas de verlas, señores miembros del jurado? Tomando buena nota ya. Tienen que empezar a trabajar de inmediato. Para eso han venido esta noche, ¿verdad? Comenzamos ya la gala de los sueños, Luisa. Pues empezamos. Conocemos de inmediato a la candidata número uno. Su nombre, Carmen Gil González. Su fantasía se llama Imperio, un diseño de Santi Castro, y representa a Zona Comercial Tranvía. Thank you.
Imperio es el nombre de la fantasía que luce Carmen Gil González, diseñada por Santi Castro y que representa la zona comercial Tranvía. Con ese aplauso vamos despidiendo a la candidata número uno. Se llama Carmen Gil González y el título de su fantasía Imperio, un diseño de Santi Castro y representando a Zona Comercial Tranvía. Candidata número dos, Kataisa Ramos Álvarez. Elixir es el título de su fantasía, un diseño de Dámaso Ramos Dávila y representando a Grupo de Empresas Las Tres Ramos. Dice la leyenda que sucedió una noche. La tierra se volvió oscura. Los sueños se prohibieron. Y la magia desapareció. Y allí se dieron cita para recuperar el destino. Guerreros y amazonas de cuerpos perfectos. Manos de oro que convierten en ritmo todo lo que tocan. Juntos hicieron brotar rayos de la oscuridad con tal fuerza que la luz se desbordó, inundando de nuevo el universo. Pensé que era un mito. Pero estaba equivocado. Ramos Dávila es el diseñador de esta fantasía, Elixir. Ella es la señorita Kataisa Ramos Álvarez y representa al grupo de empresas Las Tres Ramos.
Pues en el escenario tienen a Kataisa Ramos Álvarez con la fantasía Elixir, un diseño de Damaso Ramos Dávila, representando a Grupo de Empresas Las Tres Ramos. Ella es la candidata número 2. Despedimos a la candidata número 2 y vamos con nuestra siguiente aspirante. Representando a Strass Estilista y Discoteca Circus Tenerife, con un diseño de Jonathan Suárez y My Love Forever, el título de su fantasía, recibimos a Samira Francisco Rivero, candidata número 3. Mi amor, ¿qué va? Quítate el dolor de la cabeza. Al mirar el cielo azul, a Cupido descubrí. Disparaba con sus flechas, pero el blanco no le vi. Tal vez yo, o tal vez tú, tal vez a ti te alcanzará. Pero ya te darás cuenta, pues se clavan de verdad. Fantasía que luce Samira Francisco Rivero, diseñada por Jonathan Suárez y que representa a Strass Estilistas y Discoteca Circus Tenerife. Diseño de Jonathan Suárez y representando a Strass Estilista y Discoteca Circus Tenerife. Recibimos en este escenario a la candidata número 4. Su nombre, Fabiola Vera Martínez. El título de su fantasía, Siboney.
diseñada por Saliarca Creativos y representando a Centro Comercial Meridiano. Señorita Fabiola Vera Martínez, diseñada por Saliarca Creativos y que representa el Centro Comercial Meridiano. De mi canto de cristal, no se pierda por entre el ruido. Candidata número 4, Fabiola Vera Martínez, con la fantasía Siboney, con su diseño de Saliarca Creativos y representando al Centro Comercial Meridiano. El aplauso más fuerte para despedirla y para despedir este primer bloque de candidatas. Bueno, yo creo, Luisa, ¿qué te parece? ¿Te gustó? Mucho color y carnaval puro. Además, lo que veo es que la gente está muy implicada. Y para empezar, la cosa va con mucha energía. Efectivamente. Sí, sí. ¿Qué te parece si recibimos a este hombre en el escenario? A Manolo. Que yo sé que más de uno se lo quiere comer también. Aquí. ¡Manolo Antiles, adelante! Buenas noches. Venía sin avisar, Alex. Venía buenas sin avisar. Noches, Eloísa. Dame un beso aunque te quite el maquillaje. Venga, venga, venga. Que sean dos. Bueno, que sigas disfrutando. Venga, disfrutando yo me quedo y con además él. Con el primer bloque de candidatas. Ojo, porque quedan todavía dos bloques más. Van a ser un total, Eloísa, de 12 aspirantes, sí, las que esta noche opten a título de reina del carnaval de Santa Cruz de Tenerife. Sí, he visto que los miembros del jurado han estado muy pendientes de todas, han tomado nota de todas ellas y lo van a tener complicado esta noche, pero bueno, les vamos a dar un rato muy largo para que deliberen con tranquilidad y si pelean, pues tendrán que pelear también porque esto, bueno, discutir un poco. Eloísa, te voy a contar una cosa. Dígame usted. Llevo 7 años subiéndome a este escenario. Sí. Y tengo que decirles... ¿Qué?
que hacía tiempo que no veía a un público que, a pesar de la crisis, sabe que vamos a salir adelante. Porque esta ciudad es lo más grande que tenemos. Yo les daba de verdad, excepcional. Las gracias a todos por venir, por seguirnos desde casa. Pero sí que me gustaría, antes de dar paso al primer premio de interpretación que tenemos que recibir en este escenario, dar las gracias, y lo digo muy, muy, muy en serio, a una persona muy especial. Por ella estoy esta noche aquí con todos ustedes. Me ha dado la oportunidad de presentar la gala. Ha puesto el alma, la vida en los carnavales de Santa Cruz de Tenerife. Ha trabajado como nadie. Se ha dejado la voz, se ha dejado la piel. Se merece un aplauso enorme. Lo quiero con toda el alma, y este hombre tiene más amigos que bueno. O sea, ¿cómo te quiere la gente, Juan Carlos Armas? Y además es de Tenerife. Un beso muy grande. No solo tu trabajo es maravilloso, sino que todo el mundo te quiere, todo el mundo quiere trabajar contigo, y eso es lo más grande y con lo que te tienes que quedar. Eso es lo más importante de todo. Y ese aplauso para ti. Lo tenemos todo. Y el público en pie, fíjate, fíjate, fíjate. Ahora sí, Víctor Falcón, esto es un planazo en televisión. Este es el homenaje que esta noche también el Carnaval Santa Cruz de Tenerife te quiere rendir a ti. Es la manera de demostrar que a ver si el año que viene y cuando las ideas vuelvan y los recursos también, no nos olvidemos de la gente del pueblo, porque desde que hemos arrancado esta gala y todo el transcurso de la misma, lo podrán comprobar, se va a hacer con el talento de nuestra tierra, con gente de Tenerife que ha puesto todo su cariño en hacer esta gran gala. Como es el caso, Eloísa, sí, de Cañadulce. Fíjate, son 24 sus componentes. Pues sí. Vienen dirigidos por Carlos Herrera Costa. ¿Conoces la fantasía? Hombre, la reina del guaguancó. Oh, casi reina, nada. Preciosa. Un diseño de Madao Alonso. La fundaron en el año 1984. Sí, tú, yo tenía yo 4 años. Bueno, tengo que decirles que ya es habitual verles ensayar, sí, en el mercado del barrio La Salud, concretamente en el local número 14. Ahí ensayan los de Caña Dulce. Durante muchísimos meses para hacerlos disfrutar en este carnaval. Ellos se llevaron ese primer premio de interpretación y sé que están deseando que salgan al escenario, así que los vamos a recibir con un aplauso muy grande con todos ustedes. ¡Caña Dulce! Cambia también lo profundo, cambia el modo de pensar, cambia todo en este mundo. Cambia el clima con los años, cambia el pastor su rebaño, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Cambia todo, cambia.
aplauso para ellos, agrupación Caña Dulce. Bueno, Eloisa, esto va muy rápido, ¿eh? ¿Cómo va la noche, señores y señoras? ¿Vamos bien o no? Nosotros nos estamos quedando sin guión a una velocidad alucinante. Va cayendo, sí. Que sepan que se nota desde aquí arriba. Bueno, pues por no parar el ritmo, yo creo que vamos a lo importante de la noche y podemos dar paso ya al segundo bloque de candidatas, Eloisa. Efectivamente, así que 9 miembros del jurado tomando buena nota porque recibimos a nuestra siguiente candidata. Su nombre, Naomi Álvarez Fajardo. Su fantasía, una ilusión para soñar. Diseñada por Cavi Lladó Diseñadores y representando al Centro Comercial Parque Boulevard y Diario de Avisos, candidata número 5. Una ilusión para soñar. Representa al Centro Comercial Parque Boulevard y Diario de Avisos. Y la fantasía es diseñada por Cavi Lladó Diseñadores. Candidata número 5 y recibimos en este escenario a la sexta aspirante de la noche, candidata número 6. Su nombre, Desiree Hernández Figueras. El título de su fantasía, Rosas Blancas para una Diosa Negra, un diseño de Alberto González Báez y representa a Suministros y Servicios Seleca S.A., candidata número 6. Yemayá.
es la reina de la creatividad y la naturaleza. Madre de la vida, es dueña de las aguas y representa el mar, fuente fundamental de la vida. En ella nace el amor. Yemayá es indomable y astuta. Sus castigos son duros y su cólera terrible, pero justiciera. Diseñada por Alberto González Báez para suministros y servicios Seleca S.A. Ella es Desiré Hernández Figuera. Seleca S.A., un diseño de Alberto González Báez y el título de su fantasía, Rosas Blancas para una Diosa Negra. Ella es Desiré Hernández Figueras, candidata número 6. Y ahora, candidata número 7, no podía ser de otra manera. Su nombre, Carolina Lorenzo González. Su fantasía, Ritmo de Primavera, un diseño de Miguel Ángel Castilla Abreu, y representa a Grupo Número 1. Thank you.
Miguel Ángel Castilla Abreu es el diseñador de Ritmo de Primavera. Fantasía que luce Carolina Lorenzo González y que representa al grupo número uno. Paseando en tu jardín, mil mariposas comenzaron a decir cosas hermosas. La más bella de las mil besó una rosa y después se fue hacia ti, maravillosa. Dime si tú Castilla Abreu, Ritmo de Primavera es el título de su fantasía y ella es Carolina Lorenzo González, candidata número 7. Cada día en tu jardín te veo hermosa, como una de las mil, mil mariposas. Tú me enseñaste a bailar entre tus rosas. Una tarde como ayer, maravillosa. Dime si tú hoy quieres bailar, corazón, de elvas de las mariposas conmigo. Venga, despedimos a la candidata número 7 con un aplauso muy fuerte. Cerramos ya este bloque de candidatas. Con la candidata número 8. Con la representante de Producciones Net y Peluquería Yuba. Con un diseño de Raico Ramírez y Javier Santana, titulado La cara que el sol esconde, llega la candidata número 8, Vidinia García Santana. Son los diseñadores de la fantasía que luce Vidinia García Santana. Fantasía titulada La cara que el sol esconde, que representa a Producciones Net y Peluquería Yuba.
Solo Escondes, el título de su fantasía. Diseñada por Raico Ramírez y Javier Santana y representando a Producciones Net y Peluquería Yuba. Ese aplauso para despedir este segundo bloque de candidatas. Vámonos para adelante, Manolo. Estoy dando yo aquí a este traje que me puso Juan Carlos, tanga, tanga, pula y para otro. Oye, qué bonito. No será el único que esta noche luzca. Sí, yo tengo más. Ahorita me cambio. Y tenemos más candidatas, Eloísa. Falta el último bloque. Ahí están los miembros del jurado tomando notas. Mandamos un fuerte aplauso a las candidatas y a los diseñadores. Gracias. Que han hecho un trabajo espléndido. Todavía nos queda por conocer el tercer bloque de candidatas, de fantasía. ¿Qué sería, Eloísa, nuestra fiesta sin las comparsas? Nada. Bueno, pues fíjate, nada. Nos vamos con las comparsas. Sí. Y hoy tenemos sobre este escenario quizás a la comparsa que más acapara primeros premios en el Carnaval de Santa Cruz de Tenerife. El sábado pasado se alzaba nuevamente con el primer premio de interpretación de nuestro carnaval. Muy merecido, por cierto. Les damos algunos datos de ellos, aunque les digo ya que no necesitan presentación, que saben perfectamente de quiénes hablamos. Son 80 componentes, trabajan bajo la dirección de José Manuel González Ramos. El título de su fantasía, I Love Santa Cruz. I Love Santa Cruz, algo que se repetirá mucho durante todo este carnaval. En unos instantes van a llenar este escenario de luz, color, ritmo y de ilusión también. Efectivamente. ¿Le damos la bienvenida? Sí, señor. Nos vamos para adentro. Bailamos, si quieres, dentro nosotros. Ustedes también. Mejor. Sin mucho revuelo, porque si no, luego se arma la de San Quintín aquí y eso luego para la tele no queda bonito. No conviene, no conviene. Con todos ustedes. ¡Los Cariocas! Señores latinos del mundo, ya tú sabes.
Yo me vine arriba, ya lo hice, ¿eh? Pero es que no para. Estoy eléctrico, estoy eléctrico. ¿Qué te gusta el carnaval a ti, eh? Sí, sí, sí. Y sobre todo las bambalinas. Es que aquí se pasa muy bien, pero allí detrás está todo el mundo. Está la próxima actuación ya calentando y te veías uno con la pierna para arriba, el otro ahí con el meneo. Digo, madre mía, Loisa. Y tú, y lo tengo que atar en corto, lo tengo que atar en corto. Porque sí, a él que le gusta una fiesta y las mujeres detrás que están revolucionadas, tú imagínate, tengo que presentar la gala y encima aquí guardar al señorito. Se dice, si lo sé no vengo, si lo sé no me voy y me quedo, claro. Bueno, pues seguimos. ¿Y con qué seguimos? Vamos a cerrar el bloque de candidatas, porque este es el último bloque y voy a pedir otra cosa. Vamos a saborearlo, vamos a disfrutarlo, señores, porque de aquí el jurado tendrá que decidir ya, junto con los otros dos bloques que hemos visto, la futura reina del carnaval. ¿Empezamos? Señores miembros del jurado, ¿están ustedes preparados? Ya la veo ahí, venga, vale. Comenzamos. Candidata número 9. Su nombre, Jessica Guardia Carrillo. Fantasía, Aurora. Un diseño de David Hernández y representa a NTM Digital. Thank you.
número 9. Un diseño de David Hernández que luce Jessica Guardia Carrillo. Luce la fantasía Aurora y representa a NTM Digital. Es el título de su fantasía y ella es la candidata número 9, Jessica Guardia Carrillo. Decimos adiós a la candidata número 9. Con este aplauso. Adiós. Y recibimos a la representante de Barbacoa Tacoronte y Fiesta Canaria Carnaval. Un diseño de Expedita Hernández. El título de la fantasía, quisiera ser. Su nombre, Cecilia Navarro Arteaga, candidata número 10. Fantasía diseñada por Expedita Hernández y que representa Barbacoa Tacoronte, Fiesta Canaria Carnaval. Ella es Cecilia Navarro Arteaga. Yeah.
escribiendo la representante de Barbacoa, Tacoronte y Fiesta Canaria Carnaval. Expedita Hernández es su diseñadora y lo ha titulado Quisiera Ser. Con ustedes Cecilia Navarro Arteaga, candidata número 10. Bueno, pues abrimos nuevamente la puerta central de este escenario y ahora para recibir a la representante de Radio Club Tenerife con un diseño de Willy Jorge y el título de su fantasía dice ¿Quién puede vivir para siempre? Ella es Sofía Atasha Mesa Kut, candidata número 11. Mesa Q, diseñada por Willy Jorge y que representa a nuestros amigos de Radio Club Tenerife. Su fantasía, ¿quién puede vivir para siempre? Un diseño de Willy Jorge y esta noche viene representando a Radio Club Tenerife y a esta candidata número 11. Aplauso grande, pero que ese aplauso se extienda para recibir a la candidata número 12, nuestra última candidata de la noche. Viene representando a la Peñón de Tenerife y McDonald's.
con un diseño de Eduardo Martín y Daniel Pajes. El título de su fantasía, del color de la guayaba. Ella es Guasimara Afonso Martín, candidata número 12. La última candidata de esta noche, la señorita Guasimara Afonso Martín, que luce la fantasía del color de la guayaba, diseñada por Eduardo Martín y Daniel Pajés. Guasimara representa a la opinión de Tenerife y McDonald's. Despidiendo a la última candidata de esta noche, que luce un diseño llamado del color de la guayaba, diseñado por Eduardo Martín y Daniel Pajes. Representando a la opinión de Tenerife y McDonald's, decimos adiós a Guasimara Afonso Martín, candidata número 12. Fuerte el aplauso para todas ellas. Que suene el aplauso más fuerte, venga, más fuerte, todo el recinto aplaudiendo, la gente que está en casa también. Que llegue la energía, que llega. Que así decimos adiós. El tercer y último bloque de candidata. ¡Hombre! Date una vuelta para que te vean. Esto es muy fuerte, ¿eh? Se cambió de ropa. Qué tipazo tienes, ¿eh? Qué tipazo. Bueno, tienes. A ustedes les toca irse para detrás. Bueno. Y ya les contaré. Que hay sorpresas. Nos vamos a portar muy bien. Muy guapo, ¿eh? La hasta luego. Hasta bonita. Ahora. Usted también. Gracias, Manu. Lobo. Bueno, seguimos en directo a través de la televisión que nos une, a través de Televisión Canaria. Hemos visto ya a las 12 aspirantes al título de reina del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife. El jurado lo tiene complicado, pero atención, me gustaría esta noche, como siempre, dar la bienvenida a ese homenaje que llega desde canarios que están en el exterior, concretamente en la octava isla, en Venezuela. Damos la bienvenida a Melanie Tauroni Santos, reina del hogar canario venezolano. Gracias.
esta manera, acompañada por la agrupación folclórica Yacambú, dirigida por el coreógrafo Néstor Rodríguez, damos la bienvenida. Ahí la tienen, Melanie Tauroni Santos, con la fantasía Amazonia, el homenaje de Venezuela que contribuye al carnaval de Santa Cruz de Tenerife. Santos, luciendo la fantasía Amazonia y acompañada por la agrupación folclórica Yacambú. Gala de elección de la reina del carnaval de Santa Cruz en carnaval. Gala de elección de la reina del carnaval de Santa Cruz de Tenerife 2012, con ustedes Débora Sabina. Buenas noches, Alexi, saludos también para todos los que están disfrutando de esta magnífica gala a través de la señal de Televisión Canaria. Me encuentro en la magnífica compañía de don José Manuel Bermúdez, alcalde de Santa Cruz de Tenerife. Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo está viendo esta gala? ¿Cuál es la valoración que podemos hacer de este espectáculo? Pues yo creo que es extraordinaria. Se ha demostrado que somos capaces de hacer una gala con una abertura con talento netamente de Canarias y además con una gran brillantez. Yo creo que la gala va muy bien, la gente se está divirtiendo, espero que también lo estén haciendo en todas las casas viéndolo por la tele canaria y francamente estamos muy contentos. Bueno, y ahora que estamos también en la tele, porque estamos dentro de la tele, realmente sí. ¿Podemos sacar este espectáculo fuera de la tele, llevarlo a un teatro, hacerlo como un musical? ¿Eso, esa idea existe? Pues no lo sé, dependerá un poco de la organización, pero en cualquier caso lo que está demostrado es que talento hay. Hay suficiente talento dentro de nuestro carnaval para hacer un musical y para hacer hasta una ópera, si hace falta. Por supuesto, por supuesto. Bueno, y el momentazo del final de ponerle la corona a la reina, ¿lo tenemos ensayado desde casa? Yo espero que sí, he ensayado un poquito, es la primera vez, entonces tengo que hacerlo bien, vamos a ver si lo logro. Bueno, pues podríamos empezar a practicar, ¿no? Bueno, como quieras. ¿Conmigo, por ejemplo? Venga. Te corono. Sí. Vamos, me corona, no me lo puedo creer. Señor alcalde, me va a coronar reina. Te corono, o casi reina. Te corono reina del carnaval de la Televisión Canaria. Gracias. Aquí está. Pues nada. Perfecto. ¿Qué te parece, Alexi? Pues nos vamos al escenario porque esta gala continúa. Muchas gracias, señor alcalde, por haber estado con nosotros. Y yo creo que ha llegado el momento. ¿Me vas a permitir, Alex, Eloísa, que les cuente ¿sí? por qué está así tan importante lo que van a ver a continuación? Porque es complicadísimo. Fíjense, la primera reina que tuvo nuestro carnaval, eso que esta noche estamos celebrando aquí, fue allá por el año 1935. Uh-huh. Fue doña Onagra Díaz Lorenzo. Fue ella misma la que se diseñó su propia fantasía. Uh-huh. Luego, en el año 1936, ahí se paró la cosa. Ya no hubo más reinas hasta que en el año 1965, el año en el que saliera Los Rumberos con el gran amigo Manolo Monzón al carnaval, volvimos a recuperar la gran gala de elección de la reina. En aquel momento o en aquella ocasión ganó el reinado, la corona y el cetro, María de los Ángeles y Invernat con la fantasía My Fair Lady. Fíjense, 49 años
de reinado. 49 reinas esta noche. Vamos a por la número 50. Esta noche las tenemos aquí en este escenario, Alex. Y yo quiero ya dar paso. Mira, si este año ya la gala tiene presentadores de lujo, sí, no somos suficientes, señores. Un fuerte aplauso para todos ellos que nos van a ayudar a presentar las cuatro décadas de Reinas del Carnaval. Ellos son Sandra Layón y Pedro Rodríguez, que presentarán la década del 2000. Toda una señora, Tere Mesa y don Gilberto Isande, que nos hablarán de la década de los 90. Los 80, los mágicos 80 le corresponden a Bene Fuentes y José Carlos Marrero. Y con todos ustedes esta noche, Teresa Afonso y César Fernández Trujillo, que nos hablarán de la década de los 70 y 60. ¡Muy buenas noches a todos! Buenas señoras noches y señores. Y también, perdona Manolo, haremos su merecido homenaje a los diseñadores y lo también presentarán José Carlos Marrero y Bene Fuentes. Ahora sí. Señoras y señores, Santa Cruz de Tenerife ha tenido 49 reinas. Gracias, muchísimas gracias, compañeros. Buenas noches, Santa Cruz. Muy buenas noches. En el año 2000, el Carnaval de Santa Cruz de Tenerife se convierte en capital mundial del carnaval y en sede de la 20 Convención de la Federación de Ciudades Europeas del Carnaval. A partir de ese año, las temáticas fueron los piratas, Odisea 2001, los locos años 20, el lejano oriente, homenaje a la gran Celia Cruz, el gran musical, tribumanía, la moda fashion, la magia, el terror, la historia del carnaval y homenaje a Enrique González. Comenzamos. Reina del Carnaval del 2011, Naomi Cabrera Pulido. Fantasía, 100 años de historia. Reina 2010, Alicia San Juan Magnuti, fantasía en el País de las Maravillas. Reina del 2009, Ana María Tavares Mata, fantasía embrujada. Reina 2008, Nausé Celeste Cruz, con la fantasía La Edad de Oro. Reina del Carnaval del 2007, Elizabeth García García, Miss Dior. Neólida Hernández Martín, con su fantasía El Carro de la Gloria. Reina del 2005, Ana María Pérez Meneses, lució la fantasía Rozando la Piel del Cielo. Reina 2004, Natalia Acosta Jorge, con la fantasía Miércoles de Luna Llena. El 2003 también tuvo reina Natalia Díaz Mesa, fantasía Láquesis. Reina del año 2002, Lorena Díaz García, con la fantasía Alta Temperatura. Llegamos al 2001, su reina fue Silvia González Rodríguez, lució la fantasía Talismán. Y también queremos recordar a nuestra reina del año 2000, Zaila Martín Ramos, con la fantasía Manina Yerichana. Acabamos la década del 2000, nos metemos en los 90 con dos compañeros
sensacionales, Gilberto Isande y Tere Mesa. Adelante. Gracias, compañeros. Buenas noches. Cada año y antes de que el carnaval salga a la calle, el escenario se convierte en el centro neurálgico de la fiesta. Los escenarios principales del carnaval se han ido alternando a lo largo de la historia durante los 90. La Plaza de España fue uno de ellos y por primera vez en el año 1996 se celebra la gala de elección de la reina aquí en el recinto ferial. Gracias, Sandra. Gracias, Pedro. Gracias, Gilberto. Buenas noches. Muy buenas noches. Efectivamente, como decía Alex, muchos fueron los acontecimientos que contamos los compañeros en los medios de comunicación en la década de los 90. Importantísimos. Por ejemplo, yo me quedo con el estreno de la película Rey León o Matrix. En fin, un montón de cosas que podríamos estar contando, pues eso, una década. Sin duda, la temática de aquellos carnavales fueron variopintas. Los cuentos infantiles, el espacio, el cine, el circo, la Atlántida, las mil y una noches, México lindo, hace un millón de años que recuerdo se llenó recinto ferial de dinosaurios, la Edad Media y el mundo del cómic. Reina 1999, Laura Pérez Castro con la fantasía a los pies de Yalbur. Desde que me dejaste, la ventanita del amor. Reina del año 1998, Natalia Castilla Bermúdez lució la fantasía denominada Miss Saigón. Desde que me dejaste, la ventanita del amor se me cerró. Reina 1997, Soledad León Rancel con la fantasía Mamut. Reina del año 1996, Naira Plasencia Jorge lució una fantasía denominada Ra. Reina 1995, María Elena Luis Luis con la fantasía Palabras Mágicas. Reina del año 1994, Candelaria Rodríguez Pacheco lució la fantasía denominada Diva. Reina 1993, Carlota Viviana Sosa Borges con la fantasía Pim Pam Pum Fuego. Reina del año 1992, Patricia Rodríguez Pérez. En aquel entonces llevó la fantasía denominada Catira Guayana. Reina 1991, Isabel Luis Hernández con la fantasía Al ritmo de la noche. Reina del año 1990, Carmen Gloria Trujillo García. En aquel momento lució la fantasía denominada La Fenice. Bueno, y termina toda una década de mujeres bellísimas, de grandes reinas del carnaval. Pero arranca otra. Retrocedemos en el tiempo y lo hacemos de la voz, de las voces, de las manos de dos grandísimos, maravillosos compañeros. Bene Fuentes, José Carlos Marrero, buenas noches. Muy buenas, buenas noches. Noches. Gracias, Tere, gracias, Gilberto. Señoras y señores, queridos amigos todos, deseamos de corazón que estén disfrutando de esta gala, tanto como nosotros, aunque estemos detrás del escenario. Estamos encantados todos los compañeros de estar aquí con ustedes, compartiendo esta gran fiesta y homenajeando a todas las que han sido reina de nuestro carnaval. Saben que vamos a repasar también para este homenaje la década de los 80. Y que fue en 1987 el primer año en el que se tematizó el carnaval. La inspiración fue Roma. Continuaríamos con la selva y más tarde llegaría Egipto. La gala de elección de la reina se celebró en el Teatro Guimerá hasta el año 1984 y allí
nos dejábamos mecer y amenizar por la afamada Orquesta España de Arafo. Buenas noches, Tenerife. Buenas noches, Canarias. Santa Cruz de Tenerife se convierte en aquella década prodigiosa de los 80 en una ciudad que es literalmente tomada por el pueblo, en cuyas calles cientos de miles de personas bailan durante días al son de prestigiosas orquestas y artistas de talla internacional que siguen la estela que dejó la que requerida y recordada Billos Caracas Boys con la inolvidable Celia Cruz. Hicieron posible que Santa Cruz de Tenerife viviera una verbena con más de 250.000 personas que sigue poniendo a Santa Cruz de Tenerife en el libro Guinness de los récords. De esta manera seguimos disfrutando del homenaje de nuestras reinas, las que han hecho historia en nuestro carnaval. En el año 1989, María Remedios Ramos Díaz, con la fantasía Chicharro Carnavalero. Cuánta risa, cuánta alegría, festejando la noche y el día, y la gente se divierte. Reina del año 1988, Laura Alberto Barroso, que lució la fantasía Cleopatra, reina del Nilo. Reina en el año 1987, Mónica Raquel Esteves Martín, con la fantasía Tajaraste. Reina del año 1986, María Nieves Darias Padilla, que lució la fantasía Sangre de Volcán. La, 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 suena alegre carnaval en el mundo entero. Y en el año 1985, nuestro carnaval tuvo por reina a Sebe Suárez Velázquez, con la fantasía Mi querida Josephine. Hasta mañana, todo se olvida el carnaval. El año 1984 nos dejó como reina a Lucía Luisa Ramos Vaquero, que lució la fantasía En la frontera del universo. Reina del año 1983, Soledad Alemán Ramos, con la fantasía París Frívolo. Reina del año 1982, María del Pino Martín Mesa, que lució la fantasía Eterna Primavera y que se convirtió y sigue en el rostro, en el único y primer rostro que ha estado en un sello de correo después de la familia real española. Reina del año 1981, Alicia Acosta Álamo, con la fantasía Reina de Saba. Y llegamos al año 1980, reina de ese año, Consuelo Montero Santos, que lució la fantasía Encantadora de Serpientes de Siam. Continuar disfrutando de este homenaje a todas nuestras reinas del carnaval chicharrero, vamos a dar paso a los siguientes presentadores. Se trata de dos personas a las que nosotros queremos muchísimo, de quienes hemos intentado tomar el ejemplo y sobre todo el pulso de amar esta profesión. Admirados y respetados por todos ustedes y por todos nosotros, pero sobre todo muy, muy queridos, Teresa Afonso y César Fernández Trujillo. Muchas gracias, Benefuente y José Carlos Marrero. Nos emocionan, ¿eh?
Muchísimas gracias, efectivamente. Buenas noches a todos. Y nos vamos ahora a la década de los 70. A partir de 1973 hasta la actualidad, comienzan a dirigir las galas de elección de la reina directores como Ignacio García Talavera, Ernesto Galván, Francisco Hernández, Jaime Azpilicueta, Eduardo Basso, Francis, Jenny, Rafael Amargo, Sergio García y José Tamayo. Yo sabía que esto iba a ocurrir. Pero dirigió una gala, nos guste o no. Bueno, pues reina del año 1979, María del Carmen Pérez Herrera, lució la fantasía Sueño de Mandarina. Reina 1978, Anabel Conde Pérez, vestía la fantasía Arlequín, gloria del carnaval. Reina de 1977, Carmen Rosa del Toro, con la fantasía Firmamento. En el año 1976 era reina Mercedes Brown González, que vestía la fantasía Resplandor del Carnaval. Reina de 1975, Esther Padilla Rodríguez, lució la fantasía Antología de las Reinas del Carnaval. Reina 1974, Marifre León Peña, vestía la fantasía Diosa de las Cuatro Estaciones. Reina de 1973, luciendo la fantasía medieval, se proclamó Iraides Correa Cruz. Te harán vivir, te harán gozar. En el año 1972, la reina fue María de la Luz Pérez Díaz con su fantasía Sarina. Año 1971, fue proclamada reina del carnaval María del Carmen Estévez Rodríguez con la fantasía Princesa Turandot. Reina de 1970, Rosa Hernández Hernández, con la fantasía Diosa del Juego. Y pasamos a la década de los 60. Efectivamente, en el año 1965 fue la primera vez que de forma consecutiva se realizó el certamen de Reina del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife, aunque los primeros años fue llamada Reina de las Fiestas de Invierno. Cabe recordar que en el año 1935 y 1936 aparecieron las primeras reinas del carnaval. En el año 1967 fueron declarados los carnavales como fiestas de interés turístico nacional. Y desde el día 15 de enero de 1980 ostentan el rango de fiestas de interés turístico internacional. Pues bien, en el año 1969, Victoria Rodríguez Díaz fue proclamada reina del carnaval con la fantasía Sirena. Reina
Reina 1968, Josefina Soriano Vela, con la fantasía Diosa del Sol. En tu corazón isleño, tengo un piquito de parte, el alba soba la copla. Reina del Carnaval 1967, Margarita Moreno Rodríguez, que lució la fantasía mongol. Santa Cruz en Carnaval. Reina 1966, Ana García Torres, vestía la fantasía colombina. Por supuesto que no está. Reina 1965, luciendo la fantasía My Fair Lady, María de los Ángeles Gimbernat Hernández. Pero años atrás hubo también otras reinas, las reinas de los primeros años. En el año 1935, con la fantasía vampiresa 1933, era elegida reina Onagra Díaz Lorenzo. Y también recordamos, señoras y señores, a la reina del Carnaval 1936. Ana, emperatriz de Austria, era la fantasía que lució Ana de la Torre del Pino. Bueno, y tras tantas reinas, tenemos que dar paso a nuestros compañeros Bene Fuentes y José Carlos Marrero, que nos van a hablar de algo tan imprescindible y tan extraordinario como son nuestros diseñadores. Bene Fuentes, José Carlos Marrero. Gracias, César. Adelante. Gracias, Tere. Y estaba yo pensando, atención, que en estos momentos Tenerife vuelve a entrar en el libro Guinness de los récords. No hay un lugar en el mundo que tenga tanta reina junta en un mismo escenario. Y detrás de las reinas están sus diseñadores, los modistos, las costureras. Para todos ellos, nuestro gran aplauso. Y atención. Sí, queridos amigos, señoras y señores, ¡qué emoción! Desde luego, si hay un colectivo que ha hecho grande y única nuestra fiesta, es el de los diseñadores. Diseñadores de nuestras reinas del carnaval, que a lo largo de las décadas han logrado crear diseños asombrosos. Diseños que se han convertido hoy en día en auténticas obras de arte. El aplauso, el homenaje, el cariño, la rendición ante la gran creatividad de nuestros diseñadores del carnaval. Trajes del carnaval, obras que han hecho sus manos. Gala de elección de la reina del carnaval de Santa Cruz de Tenerife 2012. Un alto en el camino para la publicidad y regresamos en unos minutos.